Buenos días, ¿cómo están allá en la casita? Espero que muy bien. Les cuento que yo feliz porque estoy en la provincia de Alajuela, la provincia de Juan Santamaría. Y es que hoy, 11 de abril, conmemoramos la Batalla de Rivas. Así que nos quisimos venir para acá, para Alajuela, a recorrer un poquito sus calles y además a preparar la receta de hoy, que es una torta sin gluten con un relleno buenísimo de mango, por supuesto, mangos de Alajuela. Además, con una salsita de fresa, con unas fresitas buenísimas que vamos a recolectar en Poacito. Y además, vamos a irnos a cocinar a un lugar lindísimo que se llama Las Colinas del Poas. Suena precioso, ¿verdad? Así que espero que me acompañen. ¿Te parece? Estoy en Poacito de Alajuela, en las faldas del volcán Poás, y me vine a visitar una finca de fresas, pero además son unas fresas muy especiales porque son fresas orgánicas y además es el primer sembradío en forma vertical. Así que, ¿qué les parece si vamos a conocer a su dueño y nos explica más sobre este delicioso fruto? Don Eliezer, ¿cómo está? Hola, bienvenida. Muchísimas gracias. Y bueno, súper ilusionada porque qué lindas que están estas fresas. Además, bueno, yo quiero que por favor nos cuente por qué es que aquí en la zona de Poacito de Alajuela es que se da tan buena fresa. Bueno, prácticamente lo que le ayuda a producirse en esta zona es la altura, el clima, el frío. Para florear la fresa necesita ese frío. Hay dos regiones en el país prácticamente productoras de fresa, que son la región del volcán Poás y la región del volcán Irazú. Y don Eliezer, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la diferencia que encontramos en esta fresa orgánica a una fresa regular? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Esto es ausente de químicos, prácticamente la rentabilidad es un poco más baja, pero la calidad sube. Baja hasta más de 60-70% en lo que es producción, pero en la calidad sube bastante. Lo que te puede durar una fresa corriente, pues si podemos decirlo así, te puede durar 2-3 días lo mucho en refrigeración, mientras que esta hemos tenido datos que puede durar hasta 22 días en refrigeración. Y es que, si no me equivoco, la fresa es uno de los frutos más contaminados por los fungicidas y todo esto, ¿verdad? Correcto. En Estados Unidos, hace algunos años atrás, la fruta era la cuarta más contaminada en Estados Unidos. Y tenía más de 40 tipos de pesticidas diferentes. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Le hacemos un tratamiento desde el sustrato hasta los productos que le echamos. Algunos son caseros y algunos son orgánicos. Y prácticamente con eso es con lo que nosotros trabajamos acá. Cuéntenos un poquito cómo es el proceso en estos sembradíos verticales. Bueno, prácticamente esto se dio porque teníamos fresa hidropónica también. Sin embargo, el señor que trabaja la parte de hidroponía ya no podía venir, entonces le cambiamos el sustrato, ¿verdad? Le hicimos una preparación bastante, un poco difícil porque lleva tierra, granza de arroz, miel, suero, entre otras cosas, y lo cambiamos. Don Eliezer, ¿qué le parece si me da una vueltita aquí por este fresal y me explica cómo es que debo escoger una buena fresa? Claro, con gusto. Don Eliezer, ¿y cada cuánto se recolecta la fresa? Bueno, esto es dependiendo, ¿verdad? A veces nos hacen pedidos, entonces tenemos que recolectarla. Sí, puede ser desde este tipo de maduración hasta ya en este, cuando ya está bastante madura. En realidad no tenemos días específicos, ¿verdad? Para producir, pero sí hay algunos que son 1 o 2 días que son específicos. Y con esta maduración, después del corte, ella va a seguir madurando. Correcto. Ella sigue su proceso natural, entonces ella va a seguir madurando. Acá la fresa orgánica no se elige por el tamaño, sino por la calidad del fruto. Podemos ver acá los diferentes tamaños que hay, pero siempre y cuando ella esté sana, se recolecta para su producción, para el cliente final.
Bueno, hay un mito que o la gente le han hecho creer que la fresa solo se da en verano, y esto es falso, la fresa se da todo el año. De hecho, nosotros estuvimos sembrando ayer, que son estas plantitas, y en orgánico la planta dura 4 meses para producir. No es igual que la otra, ya que no la forzamos a producir Claro. o a florear. Don Eliezer, muchísimas gracias por toda esta explicación que nos dio. Y bueno, usted puede encontrar a Don Eliezer aquí en su finca, que es la finca El Tour de las Fresas en Poacito de Alajuela. Él les va a dar un tour que es lindísimo y además pueden llevarse unas fresitas orgánicas riquísimas para la casa. Don Eliezer, ¿me regala unas, por favor, para hacer la receta de hoy? Sí, claro. Vamos Pase a adelante. recolectar. Vamos. Ya tengo las fresas suficientes para hacer esta receta riquísima. Es una torta fría con un relleno de mango, por supuesto, de la provincia de Alajuela. Y además, con estas fresitas vamos a hacer una salsa riquísima. ¿Qué le parece si nos vamos para allá para empezar? Bueno, y ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar con la receta. Vamos a hacer el bizcochuelo primero. Tenemos aquí harina de arroz. La vamos a cernir. Vamos a quitar todas esas pelotillas que por lo general todas las harinas lo tienen. Ahora vamos a agregar el polvo de hornear. Cernimos también. Bueno, ¿y qué les ha parecido el lugar donde me los traje hoy? ¿Verdad que está precioso? Se llama Colinas del Poás. Y es que hoy decidimos salir a conocer un poquito de la zona de Alajuela, que para mí es una provincia preciosa. Vamos a poner la harina de almendra. Vean que no la vamos a cernir porque esta está un poquito más gruesa. Esta la procesamos nosotros, así que queda un poquito más gruesa. Recuerdan que en algunos programas hemos hecho la harina. La vamos a mezclar. Simplemente procesar las almendras y listo. Es así de fácil. Bueno, y como les dije antes, este bizcochuelo va a ser libre de gluten. Lo vamos a hacer con harina de arroz, harina de almendra. Y van a ver qué bien, porque crece bastante. A veces no nos gusta utilizar la harina de arroz porque los bizcochuelos, los queques, los panes no crecen mucho. Pero este, que vamos a hacer este paso, es un truco para que crezca un poquito más. Y es que vamos a dividir las claras y las yemas y primero vamos a hacer crecer las claras. Vamos a agregar el cremor tártaro. Y vamos a agregar la sal. Ahora vamos a agregar a las claras, ya cuando están crecidas, la mitad del azúcar. Pusimos el crémor para estabilizar y que nos duren un poquito más tiempo las claras crecidas mientras hacemos la otra mezcla. Bueno, y en el tazón limpio vamos a batir las yemas. Ahora vamos a agregar el resto del azúcar. Lo quise dividir, ya vieron, pusimos la mitad a las claras y ahora la mitad a la mezcla.
Una vez que agregamos el azúcar, seguimos con las semillas de amapola. Esto le va a dar una textura muy rica al bizcocho. Ahora vamos a agregar jugo de limón. Esto le va a dar un saborcito cítrico delicioso. Una vez crecidas las yemas, vamos a agregar el jugo de limón. Ya esta mezcla está lista. Así que vamos a retirar de la batidora y vamos a mezclar con las claras. Vamos a mezclar con movimientos envolventes. Cuando hacemos esta mezcla de las claras con las yemas batidas, lo que logramos es tener un bizcochuelo o un quequito muchísimo más alto, porque como ustedes saben, la harina de arroz a veces no crece tanto, pero esta mezcla nos va a ayudar un montón. Vamos a agregar ralladura de limón, que esto le va a dar sabor, le va a dar textura y además le va a dar color. Ahora vamos a seguir mezclando. Si usted quiere agregarle antes, por ejemplo, cuando estamos batiendo las yemas, la ralladura de limón, también lo puede hacer. Ahora vamos a agregar la mezcla de las harinas. Vamos a ir agregando poco a poco. Siempre vamos a mezclar con movimientos envolventes. Tenemos aquí dos moldes, importante, engrasados y enharinados con harina de arroz. No lo vayan a enharinar con harina de trigo. Vamos a dividir la mezcla entre los moldes. Bueno, listo. Ahora los vamos a llevar al horno, importante, precalentado, 350 grados por 25 minutos. ¡Qué fresitas más deliciosas! Están buenísimas. Bueno, vamos a seguir con el almíbar. Tenemos aquí agua. El almíbar lo vamos a usar para humedecer el bizcochito. Vamos a derretir el azúcar. Bueno, mientras se derrite el azúcar, vamos a ir pelando el mango y vamos a hacer cuadritos. Vean qué mango más delicioso. Bueno, solo en la provincia de Alajuela. Vean qué color tiene este mango. Y es que el mango tiene muchísimo potasio. Además tiene hierro, tiene vitamina C, tiene mucha fibra. Ya tenemos aquí todo el manguito que se ve buenísimo, debe estar súper dulcito. Ya tenemos derretida el azúcar con el agua, ahora vamos a agregar el licor de naranja. Vamos a mezclar y vamos a reservar.
porque con este, recuerden que vamos a humedecer el bizcocho. En la misma olla vamos a agregar la maicena para hacer el relleno del mango. Inmediatamente agregamos agua. Vamos a mezclar. Ya tenemos picadito el jengibre, si usted gusta también lo puede rallar. Tengo disuelta la fécula de maíz con el agua. Vamos a agregar el puré de mango. Vean qué color tiene. Ahora vamos a agregar azúcar. Vamos a agregar un poquito de sal. Ya va a empezar a espesar la fécula de maíz. Ahora vamos a agregar el jengibre. Esto le va a dar un saborcito muy especial. Ya espesó un poquito, igual cuando enfríe va a espesar aún más. Así que vamos a retirar del fuego y vamos a agregar el mango. Vieron que agregué mango hecho puré, este le va a dar muchísimo sabor y además agregué mango picado, esto es para tener un poquito más de textura. Voy a agregar mantequilla, esto aparte de que le va a dar brillo, le va a dar sabor también, va a acentuar el sabor. Ya mis bizcochuelos deben estar listos, así que ¿qué le parece si dejamos esto enfriando? Voy por los bizcochuelos, nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos lo armamos. Ya tenemos aquí las fresitas listas para hacer una salsa. Los bizcochuelos ya están fríos, así que vamos a empezar con la salsa. Tenemos fresas, agua, fécula de maíz para que nos ayude a espesar, azúcar para reforzar un poquito lo dulce. Y vamos a agregar miel de abeja. Listo, ¿vieron qué sencillo? Ahora vamos a llevar esto a la olla. Si les quedan trocitos de fresa, no hay ningún problema porque de hecho ahora le vamos a poner un poquito más. Agregamos jugo de limón. Ahora solamente vamos a dejar que espese. Vamos a estar cuidando, removiendo constantemente y picando unas fresitas para ponerle también como pedacitos de fresa para que se sienta ahí alguna texturita.
pueden hacer cuadritos de fresa, mitad de fresa. Ahora vamos a agregar los pedacitos de fresa que tenemos ya picados. Bueno, esto ya está listo, así que vamos a armar ya el quequito. Es un quequito de un sabor muy delicado, es muy fresco también. Lo vamos a bañar con el almíbar que teníamos. Ahora vamos a agregar el relleno de mango. Bueno, y qué bendición tener esta calidad de frutas que tenemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ahora vamos con el otro bizcochito. Si el relleno se desborda un poquito, no hay problema. La idea es que sea una torta rústica, que sea algo fresco. Vean el lugar donde estamos hoy, cocinando, así que va a ser una decoración muy rústica. Yo lo decoré con unas laminitas de fresa, que es muy sencillo, pero se ve muy bonito. Y es que esta torta es súper fresca. Vamos a llevarla a refrigeración por 30 minutos para que se estabilice el relleno y listo. Vean la delicia como nos quedó esta torta, con fresas, con mangos de la provincia de Alajuela que tanto me gusta. Y además, hoy 11 de abril que celebramos la batalla de Rivas y cómo no hacerlo aquí en la provincia de Alajuela, que es la provincia de Juan Santamaría. Bueno, yo espero que esta deliciosísima torta usted la pueda hacer. Por supuesto, la receta la encuentra en saboresenlinea.com y nos vemos el próximo lunes. Thank you.